a una vez que vos dijiste que las discusiones de pareja son discusiones entre maestros. O sea que discutir con mi pareja, yo no tengo que tomarlo como una discusión. Mi pareja es mi maestro. En el momento que es como discutir con un maestro, es como que un maestro zen te dé una enseñanza. Eso creo. Está buenísimo. Yo la última vez que discutí con mi mujer, al final terminé cediendo y otra vez ha cedido ella. También te escuché decir que si dos personas se aman, no deben discutir. No, discutir sí, lo que no deben es pelear. Pelear, discutir, exactamente. No pasa nada. Pero me encantó esto de que la discusión con tu pareja finalmente termina siendo la discusión con un maestro. A ver, explícame esto. Me pareció muy interesante y tal vez hay mucha pareja que ha discutido hace un rato y por ahí le salvamos la relación a alguno. Contámelo, Jorge. ¿Por qué dijiste eso? Mira, en principio yo creo que no somos idénticos y tu pareja es alguien que está al lado tuyo porque es otro, porque no es vos mismo, es otro. Sí. Es otro. Y como es otro, tiene otra historia, tiene otro antecedente, tiene otro aprendizaje, ¿no? Pero además de todo, tu pareja, cuando realmente estás al lado de alguien a quien amás y con alguien que te ama, tu pareja es tu mejor espejo. Mi pareja es mi mejor espejo. Claro. Porque... Pará, ¿quiere decir que yo me veo mi pareja? No, quiere decir que tu pareja te ve como vos no sos capaz de verte y podés encontrarte en su mirada. Déjame que te ponga un ejemplo. A ver. Vos y yo podemos mirarnos las manos, podemos mirarnos de un lado, del otro, los pies, las rodillas. Sí. Algunos podemos mirarnos las partes, otros no, porque la panza no nos deja, no importa. Sí, yo si quiero ahora miro mi tobillo. Por ejemplo, perfecto. Mi panza, sí. Pero ¿sabés qué? Lo que hace que vos seas vos y que la gente te conozca o que alguien te reconozca, inclusive la gente más cercana, es difícil que alguien te reconozca por una mano que aparece por una endija. Lo que te define es tu cara, tu rostro, ¿está bien? Básicamente. Pero ese rostro nunca lo viste directamente. Nunca pudiste mirar tu propia cara con tus propios ojos. Nunca. Necesitaste un espejo, una fotografía, una cámara. Nunca jamás miraste tu cara. Esto que te define, esto que hace que vos seas quien sos, nunca lo viste. Nunca. Pará. ¿Estamos hasta ahí? Tienes razón. Nunca. No, claro. Y nunca lo vas a poder ver, digamos, técnicamente desde el punto de vista de esta vida, ¿está bien? Para verte necesitas un espejo donde mirarte o alguien que refleje tu imagen. Hay aspectos de tu identidad, de tu persona, que nunca vas a poder ver. Como no puedes ver tu cara, del mismo modo hay algunas cosas tuyas, de tu manera de ser en el mundo, que nunca vas a poder ver. Que mi pareja sí. Cualquiera que te conozca las va a poder ver, seguramente. Y cuanto más fiel sea el espejo, más va a reflejar estas cosas. Discúlpame. El espejo, salvo que tenga alguna protuberancia, me va a dar la imagen que tal cual es. Casi, digamos. Pero te va a dar una imagen. Me la da parecida. Más que la tuya que nunca la viste. Ok, tenés razón. Yo no me estoy viendo, bien. Yo estoy viendo la imagen. En este momento veo mi cara a través de la... pero pará. ¿Qué pasa mi pareja o la persona que me está reflejando lo que yo soy? ¿Cómo sé que está bien para reflejarme lo que yo soy y no me está reflejando algo que yo no soy? Muy bien. ¿Y? Pues yo en el espejo lo veo roto y digo, te pego, está roto y me pone la cara cortada. Sí, ¿qué pasa si yo discuto, hablo con un amigo, me dice, vos sabés lo que pasa, Ale? Vos sos un egoísta. Y digo, y yo me voy pensando, che, no seré un egoísta. Y si esa persona la metáfora es preciosa y lo que decís es exactamente así. Entonces aparecen dos cosas. Nos vamos un poquito de tema, pero volvemos enseguida, ¿eh? Dos cosas aparecen. La primera es, este no es el único espejo en el que me miro, ¿eh? Si el espejo este en el que me miro distorsiona mucho, yo me doy cuenta que distorsiona. Yo me doy cuenta, porque hay otros espejos en los cuales también me miro, cada persona que conozco. Ok. De hecho, estoy en pareja con esta persona, porque esta persona es un buen espejo. Nunca estoy con una persona que es un espejo distorsionado de mí. Y si estoy, la cosa no prospera, la vida no crece, nuestra pareja no evoluciona. Cuando estoy vinculado desde el amor hace que ese espejo se vuelva prístino y transparente. Exacto. Especialmente si el amor está puesto al servicio de verse verdaderamente y no de imaginarse, que es el problema de las parejas de enamoramiento puro. Entonces, ¿vos crees que una discusión con una pareja puede...? No, todavía no termina la idea. A ver. La idea es, si el otro es un espejo en el que yo me miro, en esta discusión que tenemos, posiblemente vos estés viendo algo de mí que yo no veo. Tenés razón. Y entonces, lo mejor que puedo hacer es prestar atención a lo que me decís. Con lo cual se llega a una conclusión asombrosa. En una pareja que discute, ¿quién es el que tiene que ceder?